Muy buenas tardes a todos vosotros, cosmopolitanos, y a cualquier otra persona curiosa que le haya dado por sintonizar a Songa Radio y Televisión y se ha encontrado con la emisión en vivo y en directo de IG Cosmopolitan en el capítulo a estrenar hoy, 26 de agosto. Señores, no sé si hay alguien detrás de esta pantalla que me pueda decir dónde están los chicos de Waka Company con los que disfrutábamos tanto. Han sido los encargados de amenizarnos esta pausa musical. Y es que yo sé que estáis esperando el Salón de la Fama, pero el día de hoy es muy especial. Así que hemos decidido hacer las cosas de manera especial también. Tenemos compañía extra por fin de nuevo aquí en el plató. Así que además de darle las buenas tardes a Isabel, tengo que darle las buenas tardes también a Santi, traidor, que eres un traidor. Pasamos a... Pero hola. Pero traidor, ¿por qué, Isa? A ver, ¿cómo? Mira, a ver, cuando te fuiste, yo no estuve aquí, yo ¿eh? Yo no despedí, no. ¿A quién? Al menos a mí no. Solo empecé a ver tus estados con una chica blanca dando besos. Santi, no sé si saludarte, sinceramente. Solo veía tus estados con los besos, tu buen vivir por bata, dando un tour. Mira, Santi es un traidor, es un mal amigo. ¿Qué os voy a contar? No nos ha traído nada. Me la he gozado, eso sí. No, no, claro. No, sí, en compañía. Claro. Eso ni hace falta que lo digas. La compañía ha estado, pero vamos. ¿Qué pasa? No os preocupéis, hay Santi para todas. Bueno, para las que estáis aquí, relajaos, ¿vale? Hay Santi para todas, Marilyn. O sea que esa no nos ha quitado Santi. Oye, yo estoy aquí, ¿dónde no, estoy? Pero ¿quién es? Cuéntanos, tú mismo dinos de primera, ¿quién es? Ya estoy cansada de especular, ¿quién es? Que no quiero entrar en detalle. Pero Santi se lo tenía bien escondidito pero y guardadito. Oye, ¿cómo se deja querer, eh? Sí, pero la chica le tenía así. No, agarré así a la palma de su mano. Ay, por favor. Yo entiendo a Santi, es que en el continente hace un frío. Imagínate, y con esa blanquita. Mira, las chicas del departamento se pusieron celosas porque dicen, ay, Isabel, yo dije, no, estaban comiéndote ahí. Yo dije, dejar a Santi. Ya está cansado de comer en los basureros. Una se estalló, madre mía. O sea, ¿qué quieres decir? Que nosotras las negras, digo, ay. Y señores, déjenle disfrutar. Bueno, no pasa nada. Yo creo que al final... Bueno, es un aspecto de mi vida que sinceramente yo prefiero reservar un poquito. Pues muy tarde, porque no sé si viste la tele. Nosotros hicimos pero te la noticia. No, perdona, me excluyo. O sea, sabes que yo estoy contigo, me excluyo. Mira, de esta. Las redes sociales están, tú ya verás, las redes sociales están, tú ya verás ese capítulo y Marilyn te machacó. No, sí lo vi, ya, sí, ya está aquí haciéndose la inocente. Pero bueno, si no lo escucháis por ahí. Nosotros te lo contamos. Pasamos a... Navegando. Bueno, ay, señores, no, de verdad que se siente muy bien estar de regreso. Permitirme deciroslo, yo os he extrañado muchísimo. Nosotros a ti también. Nosotros, sí. Bueno, sí. No sé, es como que a veces estoy aquí y digo, ay, esta señora... Qué pesadas. Exacto, es exactamente lo que pienso, pero luego me voy y digo, ay, ya estarán ahí discutiendo, mirando no, a ver qué es lo bien, que... Pero ¿sabes una cosa? Sí. ¿Sin mí? Sí. A ver, Isabel y yo, sabes que no necesitamos de mechero para aprendernos. Nada. Bueno. Nosotras solas nos... Pero hay una cosa, yo te he echado de menos porque yo, cuando yo venía a mis horas, yo decía que hasta ahora tenía que estar discutiendo con Santi y no está aquí. Y a veces quizás los videitos. ¿Y con quién discuto? Pero hemos tenido buena fotógrafa también, ¿eh? ¿Seguro? No. ¿Seguro? Marilyn. No. Yo se lo he dicho a Santi hoy cuando ha llegado y digo, parece que esta chica me odia en el escondite porque, ¿qué fotos son estas, por favor? Es lo primero que Marilyn ha venido corriendo a decir, no, Santi, ay. Las fotos. Pues nos tiraríamos aquí toda la tarde hablando de Santi y no vamos a terminar porque después le vamos a agarrar. Tiene que habernos traído o yuca o cacahuete ¿algo? O calabaza, algo. Pero bueno, si no ha traído nada, yo creo que le vamos a comer vivo. Después del programa vamos a tratar ese asunto. Sí. Ahora vamos a arrancar hablando de un pedazo de artista nuestro que tanto le queremos. Hizo el tema Mbom, que gustó muchísimo porque me encanta su ritmo, este es su toque tradicional que tiene. También. Pues ahora sorprendido con Only... Only and only one. You are my only one. Con mucho amor, con mucho cariño. El videoclip. Un videoclip tan sencillo, pero tan bonito, Santi. ¿Lo has visto? Sí, llegué a verlo. Lo he visto esta tarde otra vez, dos veces, porque de verdad que gusta y gusta muchísimo. Noticia. Navegando.
Zagadén, el talentoso cantante ecuatoguineano que ha encontrado un nuevo hogar en España, sigue deslumbrando a sus fans con su inigualable talento. Su más reciente obra maestra, Only One, ya brilla en YouTube y es un verdadero regalo para los amantes de la música. Esta melodía impregnada de una profunda carga emocional nos transporta a un mundo de recuerdos y anhelos, con una letra romántica que toca el corazón y despierta la nostalgia. Con su voz cautivadora y su estilo único, Zagadén nos invita a vivir cada nota como una experiencia inolvidable. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de esta joya musical que seguramente se convertirá en un clásico. Ay, yo también señor. Creo. Uy, pero te pero mato, mira, ¿eh? Hace tiempo, mira, a mí es una cosa que me suele, no sé, me suele quemar en el alma, le suelo hasta insultar así en mi corazón cuando lanzan un audio tan bueno, porque el audio salió hace rato, la colaboración con, creo que es Teddy Bala, ¿verdad? Sí, con Teddy Bala. Y el audio era buenísimo, o sea, te dan ganas de tal. Y cuando ha salido el vídeo, yo he sido de las primeras en ir a ver. No, pero el videoclip es muy bueno. Es muy bueno. Sí, igual muy habría bueno. tenido más repercusión si lo hubiera lanzado en el con mismo con el audio, sí. Es como el videoclip este de Johnson Killer, no sé si era Águila, que, o sea... Ah, sí, lo el subió, audio salió como... Sí, y luego subió tiempo. Un video algo... Un poco cutre. Y este algo. Suele ser el problema. A ver. Este suele ser el problema. Cuando sí. lanzas el audio y peta, cuidado, porque si el video no viene a dar sí. ese calidad, sabor, con... sí. pierde, la cosa pierde. No suele porque ser buena y sucede mucho, ¿eh? Permitirme recordar eso de Johnson Killer, que fue una mala jugada, sinceramente. Pues sí. Yo creo que los artistas en ese sentido tienen que estar más pendientes o atentos a ver si es que uno de sus temas está petando para así aprovechar la oportunidad y sacar un videoclip porque sí, es que realmente eso es lo que le aumenta el alcance a uno pues porque la jugada esa de Águila fue muy mala, ¿eh? No, fue malísima. Yo creo que él vino a hacer el video de Águila porque vio que la canción estaba petando. Sí, pero no era un video, no era nada. Eso no es ningún video ni es nada. Pues no. Pues esta, la canción esta de Only One de Zagadén sí que ha estado a la altura. Ha llegado brutal, tarde, pero ha llegado pero bien. Lo bueno es que, como ha dicho Isabel, el vídeo tiene una calidad. Sí. El vídeo es muy bueno en general. Y sencillo. Me y gusta. Sencillo. A mí sí. me ha gustado muchísimo. Le digo sí. que lo he vuelto a ver esta tarde dos veces y gusta. Lo ves y quieres seguir disfrutando de él. Es que Zagadén es un pedazo de artista. No, la verdad. Santi y yo siempre decimos aquí que es uno de esos artistas que damos demasiado poco valor para lo que vale. Sí, que es verdad. Hablamos más de otros, galardonamos a otros, pero este Arby hace lo suyo y cuando lo hace muy bien porque ese tema está como un bomb también, estuvo a top de top, de verdad que sí. Si os fijáis bien en el entorno del video, se ha hecho en un estudio, yo creo que ha sido más el concepto, la idea, lo que han querido mostrar más que los planos, ¿te das cuenta? Porque han metido, se nota que se ha podido invertir más en lo que es la cámara o a lo mejor en el estudio en sí, porque muchísima gente pensará, vale, si es que yo he lanzado un videoclip y luego la canción me ha petado, ¿vale? Entonces digo, ok, ya que la canción ha tenido tanta repercusión, me gustaría lanzar un videoclip, pero yo no tengo presupuesto. Hay muchos estudios aquí en Malabo que se puede hacer algo similar a lo que Zagadén ha hecho. Hay muchísimos estudios. Pero cuidado, hay que tener la idea bien clara porque no solo es el estudio, ¿eh? Porque lo puedes enfocar de una manera que tampoco va a gustar. Pero, y dependiendo de qué tema es, porque ese tema es un tema de amor y claramente que no necesita mucho. Sí, pero hombres, yo creo que la idea está ahí en el sentido de que si ya tienes el concepto, la canción simplemente vendrá de añadidura. Porque entre hacer algo, digamos algo sencillito, en un campo, vamos a decir, en un parque, sentado, cantando así, yo hubiera preferido que, perdón, que deje de darle bombo a ese tema, a Johnson, que Johnson se siente en un parque haciendo águila. Tú le ves con esas vibras de sentarse, él tiene que no moverse. Puede ser, no, es que simplemente digo que como idea, ¿no? Porque entre eso... Lo que está claro es que es mejor hacer bien las cosas con tiempo que hacer algo rápido pronto y que salga mal. Sí. Bueno, pero ya está hecho. Ya y pasó. Nosotros ya nos ha gustado también. Y así. Algo que me gustaría destacar del nuevo videoclip este de Zagadén es que lo ha lanzado en todas las plataformas y ha pagado publicidad para que llegue a muchísima gente porque te habrás dado cuenta que la canción te aparecía bien, en Instagram. Sí, muy la bien canción, hecho. A pesar de que ya vi la canción en YouTube.
YouTube, no he parado de... O sea, de verla en otras plataformas, de repente. Exacto, de repente. Y eso es bueno. A mí me ha pasado. Da mucha visibilidad. Yo sinceramente siempre he pensado que Zagaden es uno de los artistas aquí de Guinea Ecuatorial que realmente tiene perfil de artista. Sí. O sea, es que se trabaja muy su bien. Perfil de artista en todos los ámbitos. Uh-huh. Redes sociales, market, todo. Alguien todo. Pensará, no, es que él ha pagado para tener visitas. Y normal. ¿Pero normal. ¿De qué come? ¿Cómo se llega? Normal. ¿Cómo se llega a nuevos lejos, públicos? ¿Eh? Normal. ¿Ah? ¿Cómo se llega a nuevos públicos? Es la forma de trabajar. Claramente. Incluso artistas grandes como Tiwa Savage o Yemi Alade, en pero alguna vez lo hacen, me habrá aparecido, Chris hecho. Brown me sí. ha aparecido alguna vez así. Sí, a modo de un Armin no lo va a hacer. Sí, claro, ¿ah? es eso. Alguien dice, no, es que él está pagando por visitas. Porque eso es como está si pagando llega. Por visitas, pero está... su vídeo te aparece y entras. Cuando te aparece, yo ya lo he visto dos veces funciona. Y mañana más y más y más. O sea que funciona la estrategia. Uy. Pues eso, que no deje, que es el camino. Yo creo que es esto, básicamente, seguir trabajando uh-huh. y seguir dando lo mejor de sí, uh-huh. al menos en este panorama, ¿no? Bueno, seguimos corriendo y uh-huh. hablando sobre artistas. Tenemos uh-huh. a uno que lo ha petado. Mira la sonrisa de Isabel, es que no se puede. Yo quiero que volvamos a tenerle aquí en plato. La verdad es que lo está petando, ¿eh? Por favor. Ajá. Me lo ha quitado de la boca, así ya. Es como que me estaba chorreando así la miel. Ella Isabel te ha recogido, ¿no? Pues estamos hablando de nada más y nada menos que de Bomberman. El joven y carismático thriller ecuatoguineano, conocido como The Bomberman, ha deslumbrado a sus seguidores con el lanzamiento de su explosivo videoclip, Chispa. Este temazo, que fusiona ritmos contagiosos y letras vibrantes, ha logrado en tan solo 7 horas la asombrosa cifra de 2.600 visitas. ¡Madre mía! La energía y el talento de The Bomberman son innegables y su capacidad para conectar con el público es simplemente mágica. Chispa, no solo promete encender las pistas de baile, sino que también marca un hito en la música de Guinea Ecuatorial. No te quedes atrás y únete a la fiebre de Chispa. Sin duda, estamos ante el nacimiento de una estrella. A disfrutar de esta joya musical. Pues ahí está. Ha sido todo un exitazo el lanzamiento de esta canción. Decir bestial. Que Bomberman llegó a actuar esta canción en el Mooney Festival sin antes haberla lanzado oficialmente. O sea, ni siquiera la canción estaba uh-huh. completa. Porque, era un fragmento. Sí, era un pequeño fragmento que publicó hace muchísimo tiempo en su cuenta de TikTok y un montón de personas estuvo reaccionando a ella. De hecho, ya hablamos uh-huh. de ello aquí, del challenge este de los kabás, uh-huh. que la gente se levantaba y luego se ponía a bailar ahí con el kabá y tal. Y ha sido todo un éxito, ¿no? Pero bestial. Ahora, observación. Yo uh-huh. pensaba, sinceramente, que a lo mejor en el videoclip iban a aparecer un poquito de lo que hemos visto, ¿sabes ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? Gente con kabá bailando. Aparecen, pero es que aparecen al final, último. Como los últimos 30 segundos. Y yo pensaba lo mismo que tú, Santi, que Bomber se iba a inspirar un poquito de en lo las que la gente ha estado haciendo. Yo creo haciendo. Que hubiese gustado más, porque ese video es más 18, no más 25. Pero Bomber, o sea, yo te digo que Marilyn, justamente tal y como estuve viendo Only One de Arvi Zagaden, así he estado viendo Chispa esta tarde. Si yo igual, pero... Y digo, madre mía, pero Bomber, es muy explícito. Es un video demasiado. Un poco... Yo entiendo perfectamente que él es un artista y que quiere conquistar a nuevos públicos, pero, tío, esta canción... El videoclip es muy explícito. Yo creo que podría haberlo hecho mejor. El video no está bien, mal. Está pero bien, creo, pero sí. se podría haber hecho Yo creo mejor. Que podía haber hecho algo que la gente le hubiese gustado. A la gente le hubiese gustado más que hacer un videoclip basándose en lo que iba el tren. Lo que ya hemos visto, el kabá, pero esas vestidas. Cuando yo he visto esto, he dicho, ¿en serio? Yo creo que, de verdad, o sea, es verdad que, bueno, cuando quieres... Hay que ser atrevido, es no, verdad. No, pero demasiado. Hay que ser mucho atrevido. Hay que ser atrevido. Es verdad que hay que ser atrevido. No estamos diciendo que... Yo no digo que el videoclip... No está mal el videoclip, no, que pero, no he dicho que está mal, pero teniendo es cuenta, demasiado. Teniendo es demasiado. En cuenta la audiencia de Bomberman y...
¿dónde, a quién le escuchan? Yo creo que sí. Se ha pasado. Yo personalmente tengo un problema con Big Wiki. A ver. El problema que yo tengo con Big Wiki es que me gustan algunas canciones suyas, pero nunca las podemos poner aquí en las pausas musicales porque son demasiado. Sí. Son demasiado. Como Chispa, no podemos porque poner yo decía, Chispa. Cuando salga Chispa, bueno, la letra es un poco tal, pero se puede poner el vídeo, pero no. Ese vídeo no lo podemos poner aquí. ¿Qué va? No. Ya ves. Y eso es lo que a mí me gustaría tenerle aquí otra vez, Marilyn, que venga aquí en plató, Bomberman, que nos venga a explicar qué pasa. No, pero, ¿qué pasa? Pero mira, ¿sabes lo que más me ha sorprendido de todo? A ver. Yo, ¿sabes? Bueno, hay una persona que me suele decir, es que Marilyn es muy cotilla, chica, es que eres muy cotilla, pero es que soy muy cotilla porque suéltalo yo cuando veo un vídeo o una foto, no me quedo en la foto, yo voy a los comentarios directamente porque ahí es donde está el jugo de el todo. News. Y lo más sorprendente de este vídeo es que no hay ni una sola persona quejándose. No. Ni eso una es cierto, sola. Que hay, que todo el mundo está ahí. Oh, sí, nadie diciendo, oh, qué eso es que tiene, todo, qué fuerte. ¿Sabes nadie. Que, ¿sabes qué? A todos les ha gustado. Justo por eso he resaltado a lo de su audiencia, que te das cuenta que su público él está tan conectado a él, con él que él sí. Sabe que si va a hacer un videoclip cosa, como él, va a gustar. Estoy muy seguro que si otro rapero hiciese algo así, habrá una buena porción de su audiencia que estaría en los comentarios quejándose. Como, ¿qué es esto? No te conocía. Si un ángel glamour hace un videoclip Ángel, yo creo tú que no. Ni siquiera se puede atrever a Ángel, tú no. Si un Fiston Boy hace un videoclip como va, este, tampoco. Todo el mundo, aunque todo el mundo conoce que Fiston hacía su Mongo Magia en pero antaño. De Mongo Magia esto no, Bomberman se ha lucido, ¿eh? No, mira, pero yo todos creo. Todos los pero comentarios yo creo, de ese videoclip, oh, wow. Yo creo video, que realmente esto no se sale de la esencia de Bomberman. No se yo sale. Creo que va muy en la línea de del tipo de música y contenido que él hace. Sí, pero este está un poquito más. Pero se ha pasado. Pero ¿sabes a quién admiro más? ¿A quién? Tengo a que decir admirar porque es como... A ver. A las actrices. Marilyn, la de a rojo. A las actrices la de este rojo. Video. Me has quitado, me la lo has de quitado rojo. De la mente. La muchacha de rojo. ¿Sabes qué pasa? Uy. Isabel, ¿sabes qué pasa? Tiene que haber esto también, ¿entiendes? No, yo sé que tiene que haberlo, Santi, pero... La protagonista principal, madre mía. ¿Sabes qué? Está bien, yo creo, yo no está lo apoyo, bien. Pero... Recuerda que has venido de vacaciones, has venido diferente, está bien. El aire de... Te digo, de... ¡Chai! No, mira, ¿sabes Isa, digo? Lo que no. Está claro es que tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Yo siempre que veo vídeos así, chicas que sí, moviendo el boom boom y todo, yo sí. Digo... No, y se puede... Se puede eso, hacer eso y porque, Bomber estaba porque ahí on fire. Bomber estaba ahí on fire, ahí, no, dándolo, pero el chico, Bomber, el chico, se nota que han disfrutado haciendo este vídeo. Imagínate las tomas falsas, Marilyn. Y que sí, vamos no, a repetir. Habla repetido, que oye, repite. Y el vale, no pasa nada. Yo le imagino, vamos. Muévelo, venga. ¿Qué fue? ¿Sabes qué? No, yo estoy de acuerdo en el sentido de que tiene que haber de todo. Sí. Tiene que haber de todo. Un poco ya, de todo, un poco pero de no todo. Sin exagerar. Pero Isa, esto Bomber, no es una película, no es una peli para adultos. Normalmente a ver, sí que Sanchi. Es contenido para adultos. ¿Eh? Es contenido para ¿por adultos. ¿Por qué no podemos ponerla aquí? Porque... Es mucha chispa. No, pero hombre... Demasiada, eso es incendio, no es chispa. No, pero bien. No, bien. Es esto, es eso. Excitazo simplemente. Total. Hay público para todo, para eso también, eso es lo último que quiera decir, que al final la gente tiene que entender que cada sector tiene su propio público. Así él ha quitado es. Su videoclip. Si tú miras los comentarios, no hay nadie quejándose porque es así su que público. Les gusta. Ahora, si una persona que sabemos que no hace estas cosas de repente nos sorprende, claro que nos vamos a quejar. Bueno, normal. Y no quejarnos, vamos a sorprender. Así bien. Es. Pero bueno. Bueno, también podría decir que en parte el público conservador ecuatoguineano, vamos a ser realistas, la mayoría de los ecuatoguineanos somos conservadores. Ahora, de cuando, puertas para afuera. A ver. Como, pues eso, cuando Bomberman saca un videoclip así, no intento tapar el sol con un dedo, es lo que es, se cierra puertas para cierto público. ¿Entiendes? A ver, Santi, 5 horas y creo que era 1,9K de visualizaciones. La verdad, ¿dónde está ese público conservador? ¿Cuántos habitantes hay aquí? La verdad, tu tío, el conservador, es el que ha dado las 10 primeras visualizaciones este vídeo. No, ¿dónde le dejas al mismo Santi? ¿Cuántas veces no habrá visto Chispa ahí? Santi, vale, continuamos. Somos conservadores de puertas para afuera, porque dentro de nuestros cuartos anda bueno, ahí sí, ¿no? En fin, vamos corriendo a algo muy interesante que nos ha llamado la atención. Sí. Es algo que yo cuando lo vi por primera vez me quedé en plan, wow, me sorprendió, pero de una forma...
que ni siquiera sé cómo explicarlo, ¿vale? Es una chica, o sea, un grupo de chicas han querido hacerle como una especie de homenaje a su amiga, que en paz descanse. Uh-huh. Y es como que es algo, la forma que lo han hecho me ha llamado muchísimo la atención. Tanto, ¿para bien? Sí, para bien, sí, para bien. Menos cumpliría mal, 18 años, sí. ¿No? Sí, cumpliría 18 años y han querido hacerlo de la siguiente forma. El pasado 20 de agosto se conmemoró el nacimiento de Jimena Marta Ayíngono, quien llegó al mundo solo para partir en fechas similares. En un emotivo gesto de amor y amistad, sus tres amigas decidieron rendirle un homenaje especial por lo que habría sido su 18 cumpleaños. Las jóvenes compartieron un vídeo en TikTok donde con una hermosa tarta en mano le cantaron cumpleaños feliz. Entre risas y lágrimas recordaron los momentos tan bonitos que vivieron juntas, mostrando así la profunda conexión que aún persiste entre ellas. Juntas cortaron la tarta, simbolizando la unión y el cariño que siempre llevarán en sus corazones. Este tributo no solo celebra la vida de Jimena, sino que también destaca la importancia de la amistad y el recuerdo en los momentos difíciles. Sin duda, un gesto que tocará el corazón de quienes conocieron a esta joven y que nos recuerda la belleza de vivir cada instante con intensidad. Eso sí. Ay, qué pena, ¿eh? Wow, se me pone la piel de gallina. Es muy emotivo, de verdad. 18 añitos. No, es bueno darle visibilidad a este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces yo siento que esa parte, ¿cómo decirlo?, poco empática de la juventud, esa parte desconsiderada. Amistades no reales. Sí, esa parte hipócrita es como que siempre como que está intentando captar la atención, uh-huh, o estar en primera fila en todas las conversaciones. Es bueno que también cosas iguales se hagan virales en TikTok, ya que ahí es donde la mayor parte de los ecuatoguineanos pasamos el tiempo. Es bueno que, yo que, me quedo, que se yo, conozca esa faceta también de los jóvenes. Yo me quedo sobre todo con lo último, ¿no?, de la locución, que hay que vivir cada momento con intensidad. Mm. La verdad, hoy estamos, mañana no sabemos. Hay momentos en los que, ves a una persona hoy, habláis y tal, y al amanecer te dicen que esa persona ya no está entre nosotros, ¿no? Pues cada minuto hay que vivirlo con intensidad, hay que disfrutarlo, hay que pasarlo bien sin hacerle daño a nadie, uh-huh, pero hay que vivir. En la medida de lo posible, hay que vivir y hay que disfrutar. Pues hay gente que incluso dice, ay, yo tengo un 5,000 aquí, yo voy a usar 1,000 nada más. ¿Qué? Pero tengo ganas de comer un buen plato de lentejas, pero chico. Cómetelo. Come tu plato de lentejas, porque uh-huh, no sabes si al final puedes cocinar esta olla y te vas al otro barrio y Marilyn y yo nos quedamos disfrutando de esa lenteja y tú ahí. Uh-huh. Así que de verdad. Sí. Pero es muy bonito, ¿no?, tener amigas que, aunque ya no estés, te recuerden, porque lo más típico que tenemos es recordar a esta persona en los primeros días, un mes, dos meses, y se acabó. Ya está, ya, ¿sabes?, se ha acabado, ya está. Es eso. Wow. No sé, es una pena. Están ahí, ¿no? Pues nuestra amiga cumple hoy, que hace mucho que se murió, y hoy es su cumpleaños, queríamos hacerle un homenaje, y fue muy emotivo. Imagino las lágrimas que habrán derrochado es que, ahí. Es que imaginar los momentos que pasasteis juntos, sí, imaginar risas, cómo podría ser si estuviera vivo todavía, con 18 añitos, habiendo vivido otras experiencias. Ay, en fin, chicos, no nos quede. La vida son dos días, así de verdad, es, hay que disfrutar. Sí. Yo soy que cuando... Santi lo tiene claro. No, de verdad, yo cuando compro algo nuevo, el mismo momento que lo he comprado, lo disfruto, empiezo a disfrutar. Y cuando te vas de vacaciones, yo igual, sinceramente, yo no se lo entiendo. No a la, soy a de la esos, gente no tengo momentos que tiene dinero y pasa hambre, que tiene dinero, quiere algo y no lo compra. No cuando soy me de da esos. La gana, termino aquí el programa, lo sabéis, no me tranquila, siento como Marilyn, un buen pescado. No soy de esos. ¿Qué? Yo, si yo, por ejemplo, tengo un proyecto, yo sé que esto es lo que me puede llegar a este, lo hago y lo disfruto y ya está. Y pero bueno, es. Mira, señores, yo no es por nada, pero nos queda poco tiempo de programa y no quiero que terminemos con esta vibra melancólica, esta vibra un poco démosle tristona. Otro sabor. Así que, a ver, los que se han ido a Bata, nos han enviado cositas, hay news, señores, porque estos artistas se han lucido, no sé si para bien o para mal, pero han hecho cosas. Yo creo que el miércoles tendremos que debatir muy bien a fondo ese tema. Pero yo vuelvo a repetir que pero Muni Festival, tanto, sinceramente, vamos. El Muni Festival no necesita artistas internacionales. Tú, yo creo que sí. Yo no. Son, a ver, son los que le dan, es como la guinda del pastel. No es que los necesite para escucharse o para que la gente acuda. Mira, Santi, yo es que lo estaba hablando el otro día con una persona. ¿En qué oportunidad un ecuatoguineano
de media va a volver a ver a Tecno. ¿Dónde le va a ver? ¿Tú has visto? ¿Tú has visto a Timaya? ¿Que han o tal y como nos trajeron el otro año a Diamond. Así es. ¿Dónde le vamos a ver? Pero yo te digo, ahora tú ya has visto que los guineanos fueron considerados con la presencia de Tecno. ¿Tú mira, has visto? Mira, no es en ese eso sentido. No es el problema. Es el sentido de que Muni nos está dando, ya parezco yo aquí que trabajo de Muni, no me pagan ni por publicidad. Pero bueno, mira, nos están dando la oportunidad de conocer a gente que quizás en nuestra vida no conoceríamos. Sí. Uh-huh. Por esa parte yo apoyo que yo sigan también. Habiendo. Pero eso no yo, quiere decir en el, que no nos... yo digo que no les traigan en el sentido de que si te das cuenta en esa pasada edición del gran concierto, ¿quiénes son los artistas que más han sabido dar la talla? De Bomberman, yo. Los hay que lo han petado. Artistas como Anfibio, que todo el mundo, no, Anfibio tal, Anfibio tal, pero mira, Anfibio llega en el show. Mira, y todo el mundo, wow. Mira, vamos a ser claros, ¿vale? ¿Qué? Nosotros somos un poquito falsetes, un poquito peseteros. Porque después vino Timaya también y la gente estaba loca con él. E y estaban bailando y coreando. ¿Qué dices? Sí, eso quiere decir que nos negamos al principio, pero a la hora de la verdad lo disfrutamos. A ver, como yo quiero hacer una pregunta también al público guineano. ¿Por qué no dejan que un guineano suba a una señorita al escenario? ¿Quién no les deja ver? Pero, a ver, cuidado con tus palabras. ¿Quién no les deja? No, pero yo pregunto, ¿pero quién no les deja? Porque he visto a Timaya, he visto ahí que Timaya... Es decisión personal. No se ha cortado. No, pero ahora Roger... Pero mira ahora, señores. También. ¿Quién más? Señores, Bata más. También ha tenido lo suyo. Hombre. ¿Habéis visto la entrada de Johnson Killer? La de Katrina. Uy, madre mía. Isa, no corras tanto, Isa. Johnson Killer ha venido en un... Mira, yo no me atrevería a meterme mira, en una Isabel, sala. Yo estaba hablando hoy con unos compañeros y hay uno que ha dicho, yo no había llegado hasta ese punto, Suelta. Hay uno que ha dicho que a veces solemos atraer cosas. Sabemos que, a ver... ¿Qué atraer cosas? No, mira. Porque tenemos Isabel. Mira el tipo de música que hace Johnson Killer, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué no nos hace un desfile para acercarnos más a su mundo? Viene con un ataúd. ¿Qué sintonía hay entre su tipo de música y el ataúd? ¿Y innovación. La manera en que viene? La innovación. ¿Qué innovación? Eso es. Pero la innovación yo estoy en sintonía con el tipo de música que tú haces. Oye. Es como Katrina Moet. O sea, en tu música hablas de monjas o algo por el... O sea, no entiendo. Eso, ahí viene la innovación. Pero innova con sintonía, que haya coherencia en tu... Oye, a Piston Boy, ¿no? Están innovando, es que, pero innovan demasiado. No, yo creo que lo han hecho bien. No innovan con coherencia. No, la verdad es que no innovan igual que Mario. ¿Por qué? Tú podrías meterte en un ataúd, señor. Sí, yo lo haría perfectamente. Y lo clavamos. Yo lo haría perfectamente. Mira. Porque para eso ellos hacen ese tipo de entradas. Que sí. ¿Por qué? Para pensar un poquito fuera de la caja. Sí, en el sentido de que cuando la gente salga del concierto diga, oye, ¿por qué Johnson Killer iba dentro de un ataúd? Para que la gente quiera quedar. El show de Malabo, por ejemplo, la entrada de Katrina en Malabo, a mí, chapo de 100, sí. Hizo un pequeño teatro tal, pero que más o menos iba en sintonía con la música que ella venía a cantar. Si ella viene a cantar, por ejemplo, sus temas, hits, Paraíso, no sé qué, y te recrea un paraíso, te hace tal, dices, mira, va en sintonía con el tipo de música pero que hace. Pero vienes vestida de monja. El otro metido en el ataúd que casi se ahoga ahí porque se le notaba ahogado. Y a ver, ¿qué me estáis queriendo contar? Y con una cruz tan grande, es que cuando yo lo he visto, y mira, al final, cuando terminó el show, para entrar en el ataúd, ¡qué muchas cosas! Oye, ¿y quién nos dice que simplemente no habrá hecho todas estas actuaciones simplemente para hacerse notar? ¿Pero para qué te crees que es? Para hacerse notar. Pero mira, ¿y tú crees que lo han conseguido? Sí, pero yo... Santi, yo apelo a la coherencia. Sí. Hay que hacer cosas con coherencia, que vayan de acuerdo. A ver, Johnson Killer no canta música de ultramundo. Su último clip. Pero no es lo que... Mira, hubiese sido mejor si hubiese hecho esa entrada y cantado la canción de ese último clip. Sí. No, aquí el Estado Mayor dentro de un ataúd. ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué nos quieres contar? Estará llamando al Estado Mayor. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué tenemos que entender? Estará llamando al Estado Mayor. Y más allá. Mira, porque el videoclip, ahí hubiera aparecido los que cargaban el ataúd vestido de blanco. Como en su vídeo. Como en el vídeo.
él saliera sido, y empiece a habrá cantar. Habrá sido un error de logística. No, mira, hay que darle no, más al coco. Si quieres innovar, innova. Yo también estoy de acuerdo con Marilyn. Un poco más de coherencia. Habrá sido un fallo logístico. No, no, no. Mira, ¿con qué nos vendrá la próxima vez? Aquí vino a entrar con un coche, ¿no? No, pero estuvo bien. Es lo que digo, aquí vino con el coche y estuvo bien. El año pasado con su show de la bandera en bata, perfecto. Sí. Pero a ver, ya que quieres hacer, ya que estamos haciendo innovación tal, estamos mejorando las cosas que lo han hecho este año muy bien en esa materia, hacerlo bien, hombre. Ahí está. O sea, a ver. Yo también, sí, yo también opino igual, Marilyn, porque hacerlo lo del ataúd, como lo decimos, bien, pero podría haber entrado con el último clip, videoclip suyo, claro. Con ese tema. Claro, y estaría ahí bien. Se entiende se todo. Se entiende, pero tú vienes a empezar con sí, el mayor, estado mayor con, en, dentro del ataúd. ¿Qué quieres decir? Vale, os he dejado para que os explayéis, pero lo último de todo esto es simplemente de volverse inolvidable. Y lo han conseguido. Y lo han y marcar la diferencia y lo han conseguido. Yo creo que esto es como eso, yo creo que como artista tiene que ser como tu fin último. Yo prefiero ser inolvidable para bien que para mediocridad y para mal. Eso no es inolvidable para mal. Imagínate cuántos comentarios han habido de esta entrada. No ha sido inolvidable para mal, porque ahora ha sido para mal. Eso atrae mal. La gente está diciendo que parece que entre Katrina y Johnson King estaban haciendo rituales de iniciación. Pero yo te digo ahora mismo, ¿tú crees que era un ritual de iniciación? Yo no sé nada, por favor, no me metas en esas cosas, yo no sé nada. No le metas a Marilyn en problemas. No sé nada. Ritual de más allá. Mira, yo no soy su personal de logística. No había ritual, solo digo que esta entrada a mí misma me ha dado miedo. Me ha dado mucho miedo esta entrada. A mí también, es que da mucho yuyu. Y después de terminar el show también, ¿qué pasa? Para volver a entrar en el ataúd, ¿qué pedía? Una cosa que ha pasado también a consecuencia de este tipo de shows es que la gente un poquito más convencional, tradicionalista y cristiana se ha ofendido. Sí. Porque están diciendo que no puede ser que tú que eres creyente vas a mofarte de la religión en la que crees haciendo ese tipo de cosas. Eso también está ahí. No sé si qué opináis vosotros al respecto. Bueno. Mejor no comentamos. Vamos a hablar de ello quizá la próxima. Oye, pero que la chica ha ligado, ¿no? Sí, ¿qué te ha dado Roger después de la camiseta? Sí, ¿no? Sí. Uf, eso... Una chica ha ligado. Sí. Pero ¿ves que las chicas van no, pero, a cortar? Pero Roger ha sido más santito, no ha agarrado material, no ha sido Timaya. La chica le ha pedido su camiseta y se lo ha dado. Exacto, no ha sido como un Omalay o un Teo Malay, Timaya. Timaya abrazó a la chica y se quedó unos segundos. Timaya es un hombre inteligente, porque yo si me veo en esa situación te manoseo bien. Ha sido un buen bantú. Pero bueno, chicos, mira, yo creo que esto del Muni Festival necesita un poquito más de análisis. Tenemos que ir mirando en qué nos han etiquetado en las redes sociales. Así que tenemos una cita el miércoles para seguir tratando estos temas y muchísimos más. Así que vosotros no lo perdáis porque nosotros estaremos puntuales 6 de la tarde, tú prendiendo ya la tele, sintonizando a Songa Radio y Televisión. Dicho esto, ¡mua! Feliz lunes y resto de semana hasta el miércoles.